Ahora vamos a cantar unita. Ya está empezando la Pachamama. Ya está empezando la Pachamama. Bueno, patrona, tomemos vino con moña y chachaco. Mi papá y mi mamá fueron cantores porque vivían en las estancias sobre de la montaña, en el cajón, lejos. Y de ahí ellos cantaban. Entonces digo, papá, le digo, ¿por qué? ¿Por qué está llorando mi mamita? Están llorando, le digo, ¿por qué no? Mi hijita están cantando. Y me comencé a arrimar y me comenzó a gustar. Y no era que lloraba, sino cantaba. ¿Y el tema de la copla? En realidad, desde chica, eso ya me incentivaba a que siga y a que cante. Y a... También llegó un momento en el que yo no quería. Así. Digo, no, mis compañeros me hacen burla porque yo canto con la caja. Así. Entonces, ¿cómo voy a seguir cantando con la caja? No, mejor me voy a agarrar una batería, no sé. Y mi abuela decía, no, mijita, esto es lo nuestro, decía ella. Así. Yo se lo quiero transmitir a usted para que usted siga. Bueno, ella fue chiquitita, estaba sentadita así, yo estaba cantando, ya me pillaba la... Ya me agarraba la cajita, decía que ella también quería cantar. Métale, métale, le digo, eso no es del otro mundo, le digo. Cuando yo era chiquita, mis abuelos me decían, pasarán muchos años, volveremos algún día. Pasarán muchos años, volveremos algún día.